Bon dia a totes i a tots i benvinguts a aquesta universitat i a aquesta excel·lent facultat de dret. Honorable conseller, senyor Degà, professor Cotino, organitzador d'aquest congrés i professor Martín Cubas, també director de la càtedra. És per a mi un plaer. Sé que hi ha gent de fora, parlaré després en castellà per a que m'entenguin tots. És per a mi un plaer estar avui ací compartint aquesta taula amb experts d'aquest àmbit d'anàlisi i d'estudi que es va tractar-se en este congrés i també amb el representant en este tema del govern de la Generalitat, que és el nostre conseller. En primer lloc, té la paraula el professor Lorenzo Cotino, que és l'organitzador o coordinador d'aquest congrés. Per favor. Moltíssimes gràcies, excel·lentíssima rectora, excel·lentíssim conseller, el meu decà, el meu director de departament i professor del Departament de Dret Constitucional, y buen día a todos. Buenos días, muchísimas gracias a los asistentes en este inicio de curso que empieza formalmente la semana que viene, pero ya es el tercer año que lo hacemos esta semana anterior, para quitarnos un poco las telarañas del largo verano. Un año más, pues aparte de agradecer a todos los presentes por estar aquí, por el apoyo, especialmente a la Consejería de Transparencia, que es por tercer año a través de la cátedra con esta universidad, pues apoya este congreso por tercer año, del cual, pues entre sus resultados, pues me permito distinguir que ya han salido importantes publicaciones de los congresos anteriores, que reúnen más de 50 aportaciones, que ya son conocidas en el ámbito académico nacional. Todos los años el centro, obviamente, es el gobierno abierto, dentro de sus grandes pilares, que son especialmente la transparencia, en la que académicamente nos centramos, pero también la participación y los datos abiertos, etcétera. Pero este año, como se puede participar, no poca gente, incluso de tono jocoso, me dice: no acabo de saber muy bien de qué va el congreso de este año. Y lo cierto es que hemos querido virar, porque estamos ante unos grandes retos de transformación digital, el que con mi colega Andrés Bois y con Joaquín Martín, que organizamos este congreso, pero especialmente con Andrés Bois, tenemos un proyecto Prometeo sobre transformación digital y economía colaborativa, un proyecto Prometeo, si no me equivoco, es el único en derecho de toda la comunidad valenciana. Estamos ante antes grandes retos que ni siquiera hace falta explicar la importancia que tiene, porque han penetrado completamente en nuestras vidas. Y vislumbramos y incluso a veces hasta nos atormentan con no pocas noticias de lo que puede ser este aterrador futuro. Y el futuro, pues obviamente, pues no es nada fácil vaticinar, pero ¿qué tiene que ver esto con la transparencia? Pues bien, lo hemos vinculado en estas tres mesas. Tenemos un congreso que, aunque esta primera sesión siempre la celebramos en este salón de grados, las dos sesiones las hacemos en un entorno siempre abierto, con las puertas abiertas para cualquier persona interesada, pero normalmente para facilitar el debate y la reflexión jurídica en la sala Miaja de la Muela. Lo hemos centrado en tres grandes mesas. Una es vincular el propio gobierno abierto y la transparencia, cómo se usan las nuevas tecnologías para facilitarlo. Y las otras dos mesas, pues también quería subrayar, pues, sin extenderme mucho, qué importancia tiene la transparencia ante estos grandes retos del uso de los algoritmos, la robótica, el big data. Y es que básicamente la transparencia va a ser de las pocas garantías que nos queden a la ciudadanía para este mundo que parece que va a estar controlado en las grandes decisiones sobre nosotros, de con quiénes nos relacionamos en el futuro familiar, en el futuro personal, con quiénes vamos a poder contratar laboralmente o con quiénes va a contratar la administración. O incluso hablaba Macron el otro día de que quizá el selectivo desaparezca y que sea un algoritmo que decida quiénes estudiamos. Esto, que en otros países pues suena mucho más aterrador, como sucede en China actualmente, pues en los países democráticos, donde respetamos la dignidad y los derechos humanos, como decía, una de las pocas garantías que nos va a quedar es que alguien nos explique qué decisiones se toman sobre nosotros, sobre qué bases y sobre qué datos. Y, entre otras cuestiones, como nos lo explicarán a personas que no entendemos nada,
es necesario construir toda una serie de garantías jurídicas para que haya autoridades que sí que tengan especialistas que entiendan de esto y que puedan estar vigilantes para que pues los grandes, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y los grandes derechos pues sigan estando vigentes. Y especialmente en el sector público, hoy por hoy suena poco, pero tenemos un anteproyecto en esta consejería muy avanzado en el que para la lucha contra el fraude pues no es nada descartable el uso de algoritmos y el uso de sistemas informatizados para detectar puntos calientes, áreas sensibles de fraude. Y obviamente quien sea investigado por la agencia tributaria, pues le gustará saber por qué le han elegido a él. Pero en fin, no me quiero extender. Como quería decir, esto es como lo que hila la transparencia, básicamente el saber qué se decide sobre nosotros y sobre qué base, y también la aplicación de estas nuevas tecnologías precisamente para el buen gobierno. Y una vez más agradeciendo el apoyo a mis dos compañeros, a Andrés Bois y a Joaquín Martín. Llevamos 3 años organizando esto y organizando las publicaciones que luego surgen, con las muchísimas dificultades que todos sabemos que hay dentro de la universidad para sacar proyectos adelante, que no siempre se pone fácil, no hay nada en la vida fácil, pero en eso están los retos de la vida. Y no cabe más que agradecer una vez más a todos los que han hecho posible esta reunión y espero que ulteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Cotino, y te la palabra al profesor Martín Cubas, por favor. Hola, buenos días a todos y todas. Mi misión aquí es básicamente saludar y sobre todo agradecer vuestra presencia en nombre de la Cátedra Pagoda, Cátedra de Gobierno Abierto, Participación y Open Data. Es una cátedra institucional de la Universidad de Valencia, fruto de un convenio de esta misma universidad con la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana. Es una cátedra cuyo principal objetivo es fomentar, desarrollar, realizar tareas relacionadas con la transparencia, la participación y el gobierno abierto a través de una mirada interdisciplinar que tiene consideraciones pues, de tipo politológico, jurídico, social, técnico, especialmente siempre relacionadas con el ámbito del open data, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicada a estos ámbitos de trabajo. Cuenta esta cátedra con 3 directores, la profesora Carmen Montalbano Caña de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor Joan Vila Francés de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y yo mismo, ¿no? Pero junto con nosotros trabajan una extensa red de profesores e investigadores que tienen una larga experiencia en lo que es el análisis de políticas públicas, de la democracia, de la participación ciudadana, con especial incidencia en las tareas del buen gobierno, desde, como he dicho, desde enfoques y metodologías muy, muy diversos que se complementan siempre con un compromiso, un fuerte compromiso de carácter ciudadano y social. También cuentan con una amplia experiencia, al menos los que provienen del campo de la ingeniería, en el uso de las técnicas estadísticas, junto con otras técnicas más avanzadas, de métodos de aprendizaje en máquina y estadística computacional, con resultados ampliamente reconocidos en el terreno de la optimización de procesos mediante técnicas de aprendizaje reforzado, ¿no? Bueno, pues esta experiencia es la que hace al grupo humano que está detrás de la cátedra especialmente adecuado para desarrollar conocimientos y procesos que contribuyan, pues, en la medida de lo posible, a la mejora del rendimiento de nuestras instituciones democráticas y a la conformación de una cultura política abierta a la participación y, sobre todo, a la dación de cuentas de responsabilidad por parte de los responsables políticos, ¿no? En ese sentido, la cátedra realiza una gran variedad de actividades, actividades de investigación, estudios, proyectos, congresos como estos, publicaciones, transferencia a la sociedad y al tejido institucional y también empresarial a través de los resultados de la investigación que hacen los componentes de la cátedra, por ejemplo, aplicaciones electrónicas en materia de gobierno abierto, de divulgación y sensibilización, guías, manuales, publicaciones electrónicas, difusión en redes sociales, formación, jornadas metodológicas, cursos y también actividades colaborativas con diferentes actores que lo que buscan es pues, incrementar el impacto de las acciones que desarrolla la cátedra para generar ese escenario de compromiso con la transparencia de buen gobierno. Bueno, pues para que todo esto sea posible, no hay
otra cosa que contar con el apoyo, ¿no? En este caso de la Universidad de la Consellería, a las que pues quiero terminar agradeciendo, ¿no? El apoyo que nos están dando para que todo esto sea posible. Igualmente agradecer a los profesores Bois y Cotino por el esfuerzo que han hecho para organizar estas jornadas y animaros, pues, como estoy seguro que va a ser, a participar en las mismas y aprovechar al máximo la participación en estos dos días de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Tiene la palabra el profesor Javier Palau, degà de la Facultad de Derecho. Moltes gràcies, magnífica i benvolguda rectora de la Universitat de València, honorable conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, benvolguts companys, benvolguda vicerrectora, amics, col·legues, a mi me cumple daros la bienvenida a la Facultad de Derecho, lógicamente. Así que os encontréis a gusto, algunos ya estáis aquí permanentemente, como estamos casi todos, 12 horas al día. Y en ese sentido, pues sí que os animo a que os sintáis como en vuestra casa, que utilicéis sus instalaciones pues en el mejor sentido en que pueda proporcionaros fruto a vuestros trabajos, y cualquier cosa que necesitéis, pues tenéis al señor decano y al equipo decanal. Tenemos a dos personas del equipo decanal aquí también en la inauguración. Tenemos una reunión a las 10, donde el primer punto del orden del día son las redes sociales. Tenemos por fin una community manager y vamos a tirarnos dos horas discutiendo sobre cómo implementamos esto. Y al hilo de la reflexión que hacía Lorenzo, a los científicos sociales pues nos gusta utilizar un libro que es antiguo, Manolo se acordará de él, el libro de Kuhn, de las revoluciones científicas, que es un clásico que establece un concepto que es el de paradigma. Él habla de paradigmas cuando en una ciencia hay una verdad asentada, y de repente hay un cambio de paradigma cuando se produce pues lo que hizo Einstein, por ejemplo, en el campo de la física. Eso es muy recordado, una anécdota de Lord Kelvin, que en 1900 dice: en el campo de la física realmente ya está todo descubierto, solo falta medir y medir y medir. Y 5 años más tarde pues llega la teoría del efecto fotoeléctrico de Einstein y empieza a cambiar el concepto de la materia. Entonces todo cambia. Eso es una revolución científica. A nosotros, haciendo un juego de palabras con lo que hace Kuhn, pues nos gusta dividir el mundo, la historia del mundo, en paradigmas, ¿no? Dices, la Edad Media, el paradigma es la teología, evidentemente. Cuando la teología deja de ser un paradigma, pasa a serlo el derecho, y más que el derecho, la jurisdicción, durante siglos. El rector, la medicina nunca fue un paradigma, pero vamos, en nuestros días también compite con ello. No, ya lo sé, pero como Esteban y yo discutíamos muy a menudo, Esteban decía, no, la medicina siempre está por encima. Decía, bueno, pero el derecho fue durante un tiempo el paradigma de la sociedad, ¿no? Luego llegó el tiempo de la política, y después de la política, pues todo el mundo lo sabe, la economía. Ahora todo es economía. O sea, si esto económicamente es bueno, rentable, es viable, debe implementarse, y si no, pues hay que estudiar cómo lo hacemos o no lo hacemos. Y a mí me da la impresión de que Internet, el Big Data, esto va a constituir un cambio de paradigma. Quiere decir que ahí tenemos a la economía, y este grado que vamos a aprobar ahora, el de Business Intelligence and Analytics, es una manera de la economía de meter por un cauce toda la cuestión relativa a datos y redes. Pues ya veremos si lo consigue o si realmente acabamos devorados por este nuevo paradigma. A mí lo que me preocupa es que todo cambio de paradigma ha llevado detrás una reflexión metodológica y epistemológica larga. Quiere decir que la teología se construye durante siglos, el derecho evidentemente con la ciencia de glosadores y posglosadores, la política pues desde Hobbes y Bodino hasta Montesquieu, y la economía igualmente desde Adam Smith hasta Keynes prácticamente. Y a mí lo que me preocupa es que no haya esa misma reflexión metodológica y epistemológica en el campo de lo que es la algorítmica, big data, redes, etcétera, porque el cambio se está produciendo muy deprisa. Entonces no me queda más remedio, la satisfacción de agradecer a los organizadores del Congreso, porque este tipo de actividades lo que hacen es precisamente fomentar la reflexión sobre hacia dónde vamos y qué va a pasar con nosotros en un mundo que va a ser básicamente de datos. ¿Vamos a ser un dato más? La pinta es que sí. Pero en fin, esperemos ser un dato lo más aseado. Sí, tenemos siempre la esperanza de que no vamos a ser solo eso, pero claro, cuando uno se ve en las redes o se ve o profundiza un poco, se escabusa en Google,
pues acaba siendo un elemento más, claro, del Matrix este que cae a chorros en la pantalla, pues uno de los datos que cae en la pantalla eres tú. Pero vamos, la cuestión sería, yo creo que el derecho, por ejemplo, tiene un gran papel en lo que es la regulación, la evitación de que seamos un dato más en esa cascada de datos que nos dan los ordenadores, y la ciencia política también. Aquí es donde se ve que la regulación, lo que es el mundo jurídico en relación con el Big Data, pues tiene un papel esencial, básico, y es algo que discutía con el decano de Economía. Digo, es que hoy día los datos realmente lo desbordan todo. Y, por supuesto, las políticas públicas que hagamos con respecto a ese uso de los datos, pues también tienen una importancia capital. Y en ese sentido, pues agradeceros a Andrés, a Lorenzo y a Joaquín, pues el congreso que habéis organizado. Esta semana es un poco rara, efectivamente, hay que tener valor para la primera semana de septiembre embarcarse en una empresa como esta, pero en fin, que lo sigáis haciendo por muchos años. Gracias. Moltes gràcies, benvolguda, i és cert que no sóc de medicina, però sóc de salut, per tant, en val, en val. Bé, té la paraula ara l'honorable conseller, per favor. Sí, bon dia. Buenos días a todas, a todos, gracias por vuestra presencia, gracias por la invitación a participar. Muchas gracias, querida rectora, por acogerme, por colaborar tanto con nuestra consellería, gracias al decano, a Javier Palao, colaborador en tantas cosas, no solamente en esto, con nuestra consellería, y gracias al equipo organizador, a Andrés, Joaquín, Lorenzo. Este es el congreso con el que prácticamente ya se abre el curso siempre, como la canción, como ave precursora, en este caso no de primavera, pero sí, digamos, de la reflexión científica anual en estas materias. Y bueno, he participado creo que en todas las sesiones, y es cuando me toca recordar que yo también soy profesor de Derecho Constitucional, que estudié parte de mi carrera y curso de doctorado en esta, no en este edificio, porque no había, pero no estaba, pero en esta universidad, y que por lo tanto me siento, una de mis universidades al menos es la de Valencia y esta Facultad de Derecho, y me siento por lo tanto especialmente cómodo. Y repito también que para nuestra consellería fue una, no sé si una intuición o una, fruto de un análisis muy sosegado, quizás en aquellos días de hace 3 años y pico era complicado, pero sí la idea de invertir en conocimiento. Hacer un ejercicio de humildad inicial, reconociendo que no sabíamos gran cosa de los temas que íbamos a hablar, porque no había políticas públicas en casi nada de lo que la consellería iba a trabajar, salvo en cooperación, pero que estaban muy destruidas por la etapa Blasco, no hace falta que insista más, y que por lo tanto el sitio lógico y natural de acudir a pedir ayuda y diálogo era la universidad. Y no solo no nos arrepentimos, sino que nos sentimos especialmente orgullosos. Y he de decir que por parte de muchas comunidades autónomas con las que nos reunimos, envidiados, digamos, la existencia de programas en materia de transparencia, participación, cuestiones tecnológicas más específicamente, pero también en cuestiones de derecho histórico, con la cátedra que dirige Javier y con otros temas, con otras universidades. Bueno, no me voy a privar de hacer alguna reflexión personal al hilo de lo que vamos a hablar. Yo creo que en nuestra época hay dos características en estas materias, ¿no? Y en otras. La primera, que rompe con algunos de los hilos conductores de la Ilustración, es que cuanto más conocimiento tenemos de la realidad, menos capacidad de prever el futuro tenemos. Es decir, esto ha sido un axioma básico desde la Ilustración. Sepamos mucho más y podremos domar el futuro. Esto hoy no pasa. Al revés. Es decir, hace 5 años nadie hubiera previsto Trump, la crisis de la Unión Europea. No, mire usted. Esto es así. Y segunda idea, la aceleración del tiempo. Esto seguramente sí que hablamos mucho más. Pero curiosamente, aquello que envejece más rápidamente es aquello que es más nuevo. Yo ayer hablaba con la directora general de Transparencia, que además es mucho más joven que yo y además es ingeniera, es decir, para venir, para verlo desde otra perspectiva. Decía, ¿tú te acuerdas hace 3 años cuando nosotros aterrizamos en la consellería? 3 años. En esos 3 años, la cantidad de cosas que de buena
y no de buena fe, han venido a vendernos gente, a contarnos que era la gran innovación, lo que iba a cambiar todo y tal, de las cuales de la mitad ni nos acordamos ya, porque no era verdad. Y quiero pensar que muchas hacían de buena fe. Pero, digamos, la vorágine, tanto tecnológica como de fabricación de conceptos, porque si no vendes... Tú coges una idea, le pones un acrónimo y una cosa en inglés que la entienda el menor número posible gente y te vas a venderlo. Es decir, esto es una realidad de nuestra época que conviene ser tenido en cuenta siempre que vamos a hablar del impacto de tecnologías sobre la realidad social. Me gusta la alusión a Kuhn que hacía Javier. Claro, lo que pasa es que la teoría de las revoluciones científicas que hace Kuhn la hace en el marco de que existen previamente paradigmas estables de ciencia normal, si no recuerdo mal, utiliza él. Lo que no sabemos en esta materia, ¿qué es la ciencia normal? Es decir, hay que estabilizar el paradigma científico para poder avanzar. En este sentido, y ahí me parece esta aproximación desde la ciencia hacia la política, es que yo cada día creo que Max Weber no es que estuviera equivocado, pero digamos, no era a día de hoy no es especialmente relevante aquella distinción que decía: lo característico del científico es la ética de la convicción y la del político la ética de la responsabilidad. Yo creo que la diferencia probablemente es que el científico, sea social o de ciencias naturales, ¿no? Tiene como instrumento, como mega instrumento, la duda. Y los políticos no podemos dudar. No podemos dudar porque tenemos que estar dando respuestas fiables para nosotros mismos cada minuto del día, ¿no? Claro, para aquellos que somos profesores de universidad y a la vez políticos, esto nos plantea a veces, pues claro, no es extraño que luego tengamos que recurrir a los servicios de psicólogos y de otro tipo de cuestiones de este tipo, porque es una tensión complicada. Pero lo que es evidente es que si el discurso que se va fabricando en torno a Big Data, por ejemplo, se hace desde las certidumbres absolutas y no desde la duda, seguramente se cometerán muchos errores. Yo creo, por lo tanto, otro día en una jornada muy bonita también en esta universidad sobre educación para el desarrollo con 200 educadores, decía: por favor, en vez de fijaros tanto en la educación en materias, fijaos en cómo educar a los niños en la duda, en cómo educar, que en definitiva es el nacimiento cartesiano de la modernidad, ¿no? Es decir, tampoco inventamos gran cosa. Bueno, el otro día leía un texto de Michael Marder, que reconozco que no sé quién es, si alguien lo sabe en la sala, pues agradecería que me lo explicara. Me dice que la verdad política posapocalíptica, él está hablando de Trump, del régimen de Trump, la verdad política posapocalíptica está desvinculada de los hechos. Por un lado, la verificación de datos no sirve para derrocar a políticos que tienden a hacer declaraciones imprecisas o erróneas. Por el otro, la visión de gran alcance de la política es independiente de cualquier asunto factual. Los ideales basados en la ilustración, los ideales de transparencia y rendición de cuentas, deberían replantearse con el telón de fondo de este acontecimiento crucial. Me parece que esto es una gran verdad. Es decir, que hay que plantearse que también la transparencia en estos años ha cambiado. Es decir, la misma idea de transparencia ha cambiado. En cualquier caso, hablar de transparencia me parece que debe ser, en un foro como este, una invitación a buscar una nueva perspectiva de la política. No vaya a ser cosa que al final, en torno a la transparencia, hablemos de todo menos de política. Pero claro, es que al final a donde hay que llegar es a la política, a cómo reordenamos las relaciones políticas y los flujos de confianza o desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones. La posverdad no es la mentira. Una paradoja, a veces escribía en un sitio, es que es mentira decir que la posverdad es mentira, porque esto sería un entretenimiento más de la publicidad. Es decir, vamos a inventarnos una palabra porque la palabra mentira está gastada. Seguramente la posverdad quiere decir otra. Los de, nunca me acuerdo si el diccionario, aquel, el de Cambridge o el de Oxford, que dice la palabra del año, dijeron un año la posverdad.
La posverdad es decir, es hablar de cosas que, digamos, originariamente son ciertas, solo que se hace de una manera tan trivial, se trivializa y se banaliza tanto su significado, sus implicaciones sociales, que devine en la práctica con los mismos efectos que una mentira. Yo creo que esto es importante. La lucha contra la trivialidad y la banalidad se convierte, me parece, en uno de los grandes objetivos sociales de la universidad pública. Parece que es un elemento muy importante, y de la ciencia. También hay trivialidad cuando hablamos de transparencia y de participación. Y los especialistas lo sabéis perfectamente, como aquí todo el mundo viene con su manual y sabe perfectamente qué hacer en cada minuto. Pero yo creo que en los discursos que se han ido construyendo en los últimos años hay algunos agujeros en la construcción teórica de la transparencia en relación con una democracia avanzada muy notables. El primero de ellos es que no se pone el énfasis en el momento de la democracia deliberativa. Si la transparencia exclusivamente se pone en el momento de la democracia como decisión, que es muy importante, es decir, saber por qué se decide algo, cómo se decide, es muy importante. Pero o se aportan instrumentos de validez social para que la sociedad pueda debatir, y eso es una auténtica participación, y no al final votar si quiero que mi barrio pongan toboganes o columpios, tenemos que recuperar fuertemente el concepto de democracia deliberativa. Tenemos que llamar, reclamar y exigir a los medios de comunicación que se impliquen en esta tarea, que son los grandes olvidados. Me parece que eso es algo muy, muy claro. Y otra idea, hay que aportar ideas sobre lo que nosotros a veces llamamos, tampoco digo, no voy a decir ninguna novedad, una política basada en la evidencia. Es decir, a los políticos se nos debe exigir cada día más que cuando hacemos una promesa o explicamos algo, expliquemos por qué decimos eso. Esto no significa eludir la ideología e ir a un nuevo tipo de tecnocracia, pero sí demostrar que es factible lo que se defiende, por ejemplo. O qué tendría que pasar para que fuera factible. Porque eso es con lo que nos encontramos. El discurso de el político lo que debe decir es la verdad es un discurso que está lleno de agujeros filosóficos. Hoy no voy a entrar en ese tema. No digo que los políticos debamos decir mentiras, pero sí podemos decir que en muchas ocasiones los requerimientos prácticos, por ejemplo, de carácter financiero o de ausencia de personal, por ponerlo más sencillo, o de cambios en el panorama sociopolítico, nos llevan a que el político no siempre pueda cumplir aquello que prometió. Sin embargo, sí que estaríamos en condiciones, y probablemente el Big Data sería un elemento que pudiera ayudar a eso, el exigirnos que expliquemos cuando defendemos algo, que aportemos, digamos, evidencias que se acerquen a lo científico de por qué defendemos esa idea. Si no, seguimos en la rueda de hámster de echar la culpa de lo que funciona mal a la política. Es decir, aquello que funciona mal es de la política. Esto, poner cualquier programa de radio ahora, a la que sea, da igual. Es la política. Yo ayer leía la dimisión de este político catalán, o yo he ido a Ada Colau a hablar sobre eso y tal, no sé realmente lo que ha pasado, es decir, evidentemente no lo sé. Pero, es decir, ese argumento, digamos, de esa presión diciendo que la política y el político, por definición, somos malos, yo estoy deseando que se nos apliquen mecanismos de Big Data para descubrir la intensidad de nuestra maldad, porque más bien lo que vamos derivando en la forma actual de política es en aburridos. Es mucho peor el aburrimiento que la maldad, lógicamente, ¿no? Pero, porque decía no sé qué poeta que el demonio vive feliz en aquellos movimientos circulares que dan vuelta, y ese es el riesgo de la política, es decir, que exijamos unos niveles de puritanismo y de no sé qué a la política que al final no paremos de dar vueltas sobre nosotros mismos. Pero en cualquier caso, está bien criticar al político, está bien criticar a la política. El problema es dónde se pone el freno entre la política en abstracto y la democracia. Y esto ya sí que es algo muy serio, porque lo que estamos viendo que está en juego en Europa es la democracia. Bien, yo creo que en este sentido seguimos muchos prisioneros en, cuando hablamos de corrupción, en una teoría que tiene, o en teorías que tienen mucho que ver
en el fondo, aunque no se diga, en la naturaleza humana. En discernir si la naturaleza humana es buena per se o mala per se. Hay resonancias incluso religiosas muy antiguas en estos discursos. Y eso tiene que ver con aquello de la manzana podrida o a todos nos puede pasar y tal. Ese es un debate que intelectualmente y racionalmente no lleva a ningún sitio. No lleva a ningún sitio. El debate sobre la corrupción hay que ubicarlo en la complejidad intrínseca en las instituciones actuales. Y discernir los niveles de complejidad también son profundamente importantes. La complejidad del mundo institucional y también del mundo de la vida, del mundo económico fundamentalmente. Yo creo que también el Big Data tiene un camino para avanzar importante. En definitiva, me parece que lo más importante, el gran reto que hay para los constitucionalistas, para los politólogos al menos, es reinventar el concepto de responsabilidad política. Y en eso sí que podemos pedir nuevas ayudas tecnológicas, nuevas ayudas conceptuales. Porque uno de los grandes desastres, por ejemplo, en nuestra comunidad, de las diversas oleadas de corrupción política, es la destrucción del concepto de responsabilidad política. La ausencia, nos hemos quedado vacíos de los instrumentos clásicos de la responsabilidad política. Con lo cual, ante un tema de esto, acaba siempre en los tribunales. O bien en la ética, en la crítica ética, con todos los problemas que eso tiene, o en los tribunales, con todos los problemas también de discernimiento jurídico de qué es la verdad. Foucault lo explicaba muy bien, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el otro gran reto. En el mundo al que avanzamos, ¿qué sentido tiene redefinir los mecanismos de responsabilidad política? Y junto a ello, los mecanismos de autocontrol, de autorrestricción. O sea, yo recuerdo, si no recuerdo mal, a Jelinek, el que planteaba que la teoría del avance de los derechos podía obedecer a muchos elementos. Se lo hacían en el debate aquel con Bauni sobre si venía más de Francia o de Estados Unidos y tal, pero decía, pero hay un elemento de autocontrol, es decir, cómo el Estado, en algún momento, en la construcción del Estado de Derecho, se autolimita. ¿Cómo podemos construir un discurso de tal manera que los partidos políticos, las instituciones, se autolimiten? Si no hay autocontrol, si no hay autolimitación, nos vamos a seguir encontrando con problemas graves cada cierto tiempo. Y junto a ello, finalmente, y con ello concluyo, otro elemento donde quizás el Big Data pueda decir poco, es el ataque a los factores de autojustificación. Sí, yo creo que gran parte de la corrupción se produce porque los corruptos son capaces de justificarse ante sí mismos y ante sus iguales que la corrupción es positiva. Y aquí hay una pregunta inquietante. ¿Son todos iguales? Yo, una conclusión que llego y que me gustaría tener el año que viene, si no soy conseller, que espero no serlo, me podíais invitar para que pudiera hablar sobre esto, es que tanto la izquierda como la derecha tienen mecanismos de autojustificación. Lo que pasa es que son distintos. Y esto no avanzaré más, ¿eh? No avanzaré más. Bueno, quedas citado quedo. En cualquier caso, concluyo con algo que decía al principio. Invitaros a que el Congreso vaya bien y que salgáis de aquí con muchas más dudas que certidumbres. Muchas gracias. Muchas gracias, conseller, benvolgut conseller. Estima degà, organitzadors del Congrés, també al vicesecretari general Andrés Boix, que són els tres els organitzadors, per lo que he vist, moltíssimes gràcies. Secretària de la facultat, vicedegana i a vicerectora, a tots els membres de la comunitat universitària que estan avui ací, que esteu avui ací, la més efusiva i cordial benvinguda a este curs que ara podem dir que comença. I que millor que comence amb activitats tan interessants com esta. La veritat és que després del que he sentit, fins i tot en quedaria, si poguera, per a dependre, perquè realment és un tema actual,
y molt necessari. Y una bienvenida especial a todas las personas que nos visitan con motivo de la celebración de este congreso de nivel autonómico en su tercera edición para abordar el buen gobierno y la transparencia y en su quinto encuentro internacional sobre el avance del gobierno abierto. Una forma de entender la gobernanza pública desde la participación ciudadana, desde la colaboración de las personas en la creación y el impulso permanente y necesario de mejora de los servicios públicos y, evidentemente, de la rendición de cuentas y la transparencia en la acción de gobierno. Como bien saben ustedes, a lo largo de los últimos años ha habido una demanda de mayor transparencia de la forma en que operan los gobiernos por parte de la ciudadanía. Una transparencia necesaria en una democracia consolidada en la que la ciudadanía debe tener el derecho a saber cómo se trabaja y cómo se gestiona y cómo se gobierna en el ámbito común que es el de todos, los servicios públicos y la acción de gobierno en estos servicios públicos. Esa transparencia es necesaria para un buen gobierno que debe contar con las personas para el desarrollo de sus políticas públicas y para prestar un conjunto de servicios que deben ser no solo eficaces, sino también eficientes, orientados a satisfacer las necesidades de las personas usuarias de los mismos, que también pueden demandar una creciente participación en la co-creación de dichos servicios. Por eso quiero agradecer públicamente la presencia hoy en este acto académico de un académico comprometido con la participación y con la transparencia, un compañero universitario que es el conseller de Transparència, de Responsabilitat Social, de Participació i de Cooperació de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies, benvolgut i estimat conseller, per el teu compromís públic amb aquest àmbit de què és la transparència, la participació, la cooperació, també per acudir a la nostra universitat, per recórrer a la nostra universitat, una universitat excel·lent, també molt diversa i, per tant, capacitada per aportar investigació i formació i informació en diferents àmbits del coneixement. Moltíssimes gràcies i també al Govern de la Generalitat. Por supuesto, este es el momento, el del acto de inauguración de un congreso, también de resaltar y de agradecer el esfuerzo de las personas que lo han hecho posible. Y en este caso yo creo que es justo reconocer el apoyo de la Consellería, por supuesto, del decanato de la facultad y muy especialmente del director de la cátedra, profesor Martín Cubas, los organizadores del congreso, profesor Bois y profesor Cotino. Todos sabemos lo que supone, lo que implica organizar un congreso y además un congreso de especialistas, como me comentaban hace un momento antes de entrar, y por lo tanto todo el esfuerzo que supone a la hora de la planificación, de la organización y de convocar a las personas expertas. El consejo ya ha quedado convocado para la próxima edición. En este congreso se tratan ámbitos de actividad que responden a necesidades de las personas, a sus inquietudes y, por tanto, no se centran únicamente en disquisiciones académicas, sino que abordan aspectos diarios que nos afectan a todos y a todas y que se encuentran entre las preocupaciones cotidianas. Así, la lucha contra la corrupción es necesaria, pero además ha formado parte la corrupción de las principales preocupaciones ciudadanas durante años en tiempos bien recientes. Alimentada también esta preocupación por el descubrimiento de casos muy relevantes, no solo de malas prácticas en la gestión pública, sino también de graves hechos delictivos. Y en tiempos más recientes, el uso de los datos de carácter personal que dejamos en nuestra huella digital en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se ha convertido en fuente de mercantilización de las vidas de las personas y también en un activo valioso para influir sobre la forma de pensar de los individuos y afectar a su conducta como sujetos políticos desde prácticas de desinformación o incluso falseando la realidad.
formas de utilizar los datos masivos, el Big Data y su procesamiento a través de algoritmos e inteligencia artificial que también pueden usarse para mejorar el procesamiento de la información que se pone al alcance de la ciudadanía en el marco de políticas de transparencia y de rendición de cuentas del sector público. Por ello, les deseo el mayor de los aciertos en este congreso, un congreso que sea muy productivo, porque su acierto, su actividad científica, sus resultados formarán parte del avance de la ciudadanía, de sus derechos y de su empoderamiento, siendo esta una de las características de un sistema universitario, público, democrático y dinámico. De hecho, hace más de 5 siglos, cuando los jurados de Valencia crearon esta universidad a partir de las diferentes escuelas que existían dispersas en esta ciudad, lo hicieron pensando en su contribución al progreso de sus personas y también de la ciudad. Entonces, en 1499, entre las escasas facultades fundacionales de la Universidad de Valencia se encontraba la Facultad de Derecho, que atesora así una tradición científica y docente que la convierte en una de las más antiguas del Estado y que, como resultado del trabajo intenso y constante de todos sus miembros, se encuentra actualmente en posiciones relevantes a nivel nacional, pero también internacional. Señor Degà, estimat Javier, enhorabuena por los éxitos de vuestro centro, que son también de la Universitat de València en el seu conjunt. Muchas gracias por acoger este congreso internacional que ahora inauguramos, y a todos ustedes, señoras y señores, profesores, profesoras, les invito a conocer mejor nuestra universidad, que ya es la suya también, y también nuestra ciudad, un punto de cruce de civilizaciones, una ciudad cosmopolita, mediterránea y también abierta al mundo. Una ciudad acogedora a la que la Universidad de Valencia contribuye aportando los miles de estudiantes que cursan anualmente sus estudios en esta casa, casi 60.000, pero también los miles de estudiantes que, participando en programas internacionales, viven la experiencia de residir en nuestra ciudad, de disfrutar de su patrimonio histórico, artístico y natural, también de sus tradiciones y de sus fiestas, y también de su capacidad de innovación y de la cultura. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buen congreso, que realmente consigan resultados que mejorarán sin duda, en definitiva, la tranquilidad, la confianza y la calidad de vida de las personas. Y declaramos abierto, inaugurado este congreso. Muchísimas gracias.